¿Qué tal, amigos de Locos por el Car Audio? Este fin de semana venimos al municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo. Se llevó a cabo aquí un evento tuning y se está calificando también Open Show, donde está participando este Chevy, que es un 2007. Este Chevy tiene 16 medios instalados y 6 tweeters. Y vamos a ver de qué se conforma este equipo. Los subwoofers que decidieron meter en este proyecto son Rock Series, de los de diseño cuadrado. En total son 4 subwoofers y están alimentados por este amplificador también Rock Series, que es el modelo RKS-UL 2000.1. Ese es el amplificador que los alimenta. Por ahí se ve también un capacitor DB-Drive, el Epicenter Audio Control, que igual que como pasa con la marca Crack Audio, la gente prefiere el modelo blanco al negro. No sabemos por qué, pero la gente prefiere el modelo blanco. Aquí el propietario de este Chevy sí le metió el de color negro. Su Epicenter Audio Control. Aquí está una caja acústica para 4 medios de 6.5 pulgadas de la marca Orion. Como se puede ver, 2 son con sus balitas y los otros 2 son con cubrepolvo. En el costado derecho le hicieron otro panel para montar 2 amplificadores. Son de la serie Cobalt de la marca Orion. Y ahí está en el otro lado, también haciendo sinergia con el Epicenter. Tiene su crossover. Y aquí lo que es en la tapa. En la tapa le hicieron un panel para la instalación de 2 medios de 6.5 pulgadas. Y este panel también se ve aquí, cable caliente, que es el que se ilumina cuando el carro se exhibe o compite en eventos nocturnos. Y los medios estos son de 8 pulgadas, también con sus tweeters tipo bala. Generalmente, como son muy pesados los paneles, terminan apoyándose así con algunos palitos para poder soportar la tapa de la cajuela. En las tapas de las puertas traseras también le instalaron medios de 8 pulgadas con su tweeter. Y para hacerlo un poquito más llamativo, también tiene su pantalla en cada una de las puertas, ¿eh? Con el estéreo que está aquí en este costado, ese es el que manda toda la señal de video para las pantallas. Aquí está la pantalla de la otra puerta, también con sus medios y tweeters. Si pueden ver de este lado, se ve el tamaño de la caja acústica, que es tipo turbo. Y en total este sistema tiene 3 baterías de estas. Aquí están 2, una detrás de cada asiento y la que está en la parte delantera. Todo el sistema eléctrico, lo que es corriente y tierra, es de la marca mexicana Suono.
que es cableado un poco caro, pero vale muchísimo la pena lo que se paga por los cables. Todo lo que es Suono en cableado son de excelente calidad, 100% de cobre. Y este competidor decidió meter todo el cableado de la marca mexicana Suono, y está muy contento porque se desempeña muy bien. Aparte de que le puso toda la protección, su malla protectora, está muy bien trabajado todo lo que es en el sistema también del sistema eléctrico. Ven aquí en las tapas de las puertas delanteras, le metió sus medios también Orión de 6.5 pulgadas. Y aquí en la parte de atrás de la caja acústica están otros amplificadores también de 4 canales. Estos son Treo y un Massive Mini que se dedican a alimentar los medios y tweeters. También este competidor decidió meterle varios breaks por si hay algún problema, pueda cortar el paso de corriente. Vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 breaks que cabe mencionar que son de la marca mexicana Crack Audio. Me comenta el propietario que hasta el momento le ha ido muy bien las competencias de Open Show. Se ha llevado varios primeros lugares y algunos segundos con este Chevy, que es un modelo 2007. Que cabe mencionar también tiene por allí algunos detalles de estética. ¿Qué les parece todo el sistema de sonido que le han instalado a este Chevy para competir en Open Show? Fuera de lo que les comenté de las tres baterías y el cableado que es de la marca mexicana Suono en calibre cero, el sistema eléctrico está original, el alternador es el original. Me imagino que este Chevy en la noche, en las competencias de Open Show, ha de lucir bastante. Ahí esperamos sus comentarios de a ver qué les parece. Si les gusta el Open Show, yo creo que sí les va a gustar el trabajo que han hecho hasta el momento en este Chevy 2007.